importa quién la comienza. Para hacer este análisis más claro, me gustaría delimitar tanto tiempo como espacio. Pensemos en México, del 1 de diciembre de 2012 hasta ayer. De esta selección espacial y temporal podemos extraer tres eventos particulares. El primero es la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto. Esta toma de protesta estuvo enmarcada por fuertes disturbios, sobre todo en la Ciudad de México, motivados por el repudio hacia su persona y el proceso que lo llevó al cargo. El segundo evento es la marcha del 2 de octubre del 2013. El objeto de esta marcha no solamente era conmemorar el 2 de octubre de 68, cuando militares y paramilitares asesinaron a estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, sino que también se conjuntó con protestas asociadas a la recientemente aprobada reforma educativa en México. El tercer evento es la quema del Palacio de Gobierno de Guerrero, llevada a cabo por estudiantes normalistas en octubre de 2014 como protesta por la desaparición de nuestros 43 compañeros de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos. Si hacemos una breve revisión de estos eventos en los medios de comunicación convencionales, nos podemos encontrar con que comparten una misma etiqueta. Los tres están catalogados como hechos violentos. Y no es una casilla en la que reparemos frecuentemente. Vamos, es violento. Sin embargo, no todas las protestas y movilizaciones sociales son inherentemente violentas. Bueno, ¿alguien de aquí ha ido a una marcha alguna vez? Bueno, primero, la palabra misma, marcha. Cuando estamos marchando, como si fuéramos a paso militar, estamos en un pelotón, como si fuéramos en un pelotón de guerra. Vamos gritando consignas, hay quienes marchamos con el puño levantado y hay quienes empuñan machetes mientras marchan. Esta violencia se encuentra en un plano simbólico. En esta imagen mental que nos acabamos de crear, la violencia es innegable, pero también es intangible. Sin embargo, en los tres ejemplos que mencioné hace un momento, pasó algo, que se dio un salto de la violencia simbólica a la violencia material. Y esto da lugar a la primera pregunta de hoy. ¿Tiene sentido? ¿Es legítimo dar este salto? Preguntas de este tipo tienen respuestas binarias, ¿sí o no? Y para la respuesta negativa existen dos versiones. Primero está la versión oficialista, que dice que estas protestas violentas no son legítimas porque son llevadas a cabo por personas de grupos de extrema izquierda que solamente quieren imponer su agenda radical y desestabilizadora. La segunda versión de esa respuesta negativa indica que no son legítimas porque esta violencia está patrocinada incluso por el gobierno, con el objetivo de deslegitimar la protesta y justificar la represión. Sin embargo, a mí me gustaría hacer la propuesta de que sí es legítima. Vamos, existen hechos históricos que afirman que las versiones anteriores pueden ser, tanto una como la otra, válidas. Pero en el espacio temporal y en el espacio y el tiempo que necesitas un momento, probablemente salta a la luz que pueden ser legítimas. Porque recordemos que la pobreza fija obstáculos multidimensionales para el ejercicio de los derechos, el acceso al poder político y a la justicia. Esto quiere decir que las inquietudes, los abusos cometidos contra las personas en situación de marginación no pueden ser resueltas ni de manera expedita ni con regularidad. Esto significa al final que la vía institucional para resolver los problemas no está abierta para estas personas. Y no es algo que suceda desde enero o que sea esporádico y no pueda ser explicado por ciertos factores como la pobreza, por ejemplo. Al contrario, parecería que nos encontramos en un escenario en el que hay una omisión sistemática del Estado. Pero ¿por cuánto tiempo se puede mantener a un grupo social relegado? ¿Por qué vía se va a desahogar toda la presión que se da cita con las condiciones de pobreza? Recordemos que la voz de las clases marginadas no tiene la misma intensidad que la voz de las clases medias y altas. Entonces parecería una primera respuesta lógica y natural que en el lugar donde se da cita a la violencia simbólica, se pase también a la violencia material. Así, estos dos tipos de violencia se ejercerán contra un orden que contraviene incluso el modelo de Estado constitucional y democrático. Y sí,
lo contraviene porque sus instituciones no son capaces de garantizar el autodesarrollo de las personas, su organización y participación política, así como tampoco les dotan de protección legal ante los tribunales de justicia. De esta manera nos encontramos con que la causa de la violencia material en las protestas no sola y necesariamente es la sinrazón de quien arroja una piedra contra los vidrios o de quien rocía el diésel sobre el palacio del gobierno, sino que puede ser, y lo digo con el permiso de Weber, que la causa esté en un complejo entramado de violencia institucionalizada por parte del Estado, ya sea simbólica o material, ya sea por acción o por omisión. Ahora, vemos que existen las condiciones para hacer de esta violencia algo legítimo, sin embargo, ¿tiene sentido llegar a esta violencia? ¿Sirve para generar más conciencia social o para dar pie a cambios estructurales? Podríamos pensar nuevamente en dos respuestas, y pensando que sí, recordemos el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que le declaró la guerra al Estado mexicano. Vamos, no existe acto más violento que la guerra misma. Y esta guerra culminó con la firma de los Acuerdos de San Andrés, que si bien son un paso muy pequeño, a final de cuentas son un paso hacia adelante en el reconocimiento de los derechos y la existencia digna de los pueblos indígenas. Pero también está la contraparte. Puede ser que esta violencia genere una respuesta aún más violenta por parte del Estado, y desafortunadamente es lo que sucede con mayor frecuencia. Vamos, ya se han dado intentos de pasar normas que acoten los derechos de asociación y de la libertad de expresión, todo en nombre de la seguridad. Los abusos en la represión no son pocos. Asimismo, quienes habitan en el poder aprovechan esta violencia misma para deslegitimar la protesta. La cantaleta de no dialogaremos con los violentos no es nueva. Vemos que si bien es probable que esta violencia sea legítima, también es probable que no tenga sentido llegar a ella. Y eso es algo que ya sabíamos. Pero si ya sabemos esto, ¿para qué vengo aquí? Cuando me peleaba, mi mamá solía decirme que no importa quién comience con los madrazos, sino quién los termina. Y creo que ahí está nuestro trabajo. Pero para poder detener esta violencia, necesitamos regresar al centro del debate público la idea de que la violencia en las manifestaciones no es un problema en sí mismo, es un síntoma. Si no somos capaces de regresar a esta idea, no podremos ver nunca más allá de las columnas de humo que salen de los palacios de gobierno incendiados, no seremos capaces de ver más allá de los vidrios rotos del centro, y así no podremos dar soluciones efectivas nunca. Porque no nos hacen falta más normas que regulen a la protesta. Lo que sí nos hace falta es una seria revisión del Estado y sus instituciones, evaluarlas y redefinir su rumbo para dotarlas de una verdadera vocación democrática, pero en la práctica, no narrativamente. Nuestro trabajo está en reconfigurarlas para que ellas sirvan como plataformas y no como obstáculos, que garanticen el acceso al poder, a la justicia y a los derechos a todas las personas. Muchas gracias.